Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Viernes 21 de agosto de 2020. Héroes de la salud deben crear usuario para recibir el bono. El presidente encargado, Juan Guaidó, informó que a partir del lunes, quienes se habían registrado en el programa recibirán un correo para abrir sus billeteras digitales y recibir los primeros $100 de apoyo. Gobierno legítimo protege a los profesionales de la salud. El embajador ante Estados Unidos, Carlos Becchio, destacó que mientras la dictadura persigue y denigra a los trabajadores sanitarios, el gobierno interino los apoya con un aporte directo. Maduro financia a terroristas en su programa nuclear. El comisionado presidencial Carlos Paparoni denunció que los peligrosos y opacos convenios bilaterales entre los regímenes del usurpador y Teherán ascienden a $40 mil millones. Pretenden convertir a Venezuela en una base militar iraní. Paparoni también advirtió que Irán ha penetrado a la FAM a través del proyecto M2 que desarrolla en las instalaciones de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares en Maracay, Estado Aragua. Compra de misiles a Irán por parte del usurpador amenaza todo el hemisferio. El presidente encargado, Juan Guaidó, respaldó la denuncia de su homólogo colombiano y afirmó que continuará trabajando con sus aliados internacionales para enfrentar los peligros en el continente. Venezuela es una bomba de tiempo para la región. El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, aseguró que el aumento desproporcionado de casos de COVID-19 en el país es un riesgo para el continente por las implicaciones de la pandemia. Es urgente atender el llamado de unidad nacional. El diputado Edgar Zambrano apoyó la iniciativa del presidente encargado Guaidó sobre conformar un gran pacto con todos los sectores de las fuerzas democráticas para salvar a Venezuela del fraude electoral. Para estas y más informaciones, síguenos en @presidencia_be en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.